amigos fanáticos y bienvenidos hoy domingo 27 de agosto del 2023. Estamos aquí en Sin Gringolas y vamos a estar hablando del cartel de hoy, domingo 27 de agosto. Y tenemos aquí a el ganador, recién ganador, flamante ganador. Gracias, Antonio Guzmán. Oye, el hombre ha tenido suerte. Sí, gracias a Dios, al equipo de trabajo, a Jason Lisboa, Yomar, Carlito, toda la gente, Pedrito, toda la gente que trabaja en su cuadro, el equipo de trabajo, sí. Escuchándolo, reclamando, ganando, y pues, nos ha ido muy bien. O sea, agradecido de la oportunidad que me dio Jason de trabajar con él. Bien agradecido. No, y la realidad es que en el caso del viernes hiciste el doble kill, la doble matanza, porque... Sí, doble play. Ganaste. Y reclamaron. Reclamaron, sí. También. ¿Tienes en mente reclamar alguno otro así? Bueno, esperamos con calma, esperar cuando Jason, pues, hemos participado en voleo. Uh-huh. Pues, intentamos reclamar a la niña Coral, pero la perdimos en voleo. Okay. Él me llama, mira, Tony, me gusta este ejemplar. Yo hago las gestiones, vengo, trato de reclamarlo, y esa es más o menos la dinámica que hemos tenido. Y nos ha resultado, y lo bueno no se cambia. Exactamente, si no está roto no hay que arreglarlo. No hay que arreglarlo, no. Y Calidad en la casa, mi pana Yanga también está aquí. ¿Qué está pasando, Yanga? ¿Qué está pasando, Alvin? Saludos a Tony que nos está acompañando hoy en el panel y felicitaciones igual a él. Gracias como siempre, Alvin, por tenerme aquí presente para tu público. Que vayan dando like, comentando y compartiendo este análisis, este live de hoy domingo, que promete. El Tony es duro, Alvin ya, tú sabes, con los datitos, la semana pasada metió los 6, así que estamos por la goma, así que a darle like, que hay varios cuadritos a regalar, vamos a ver lo que le damos a la gente para ver si se beneficia de este buen cartel de hoy domingo. Exactamente, y me dicen, fíjate, yo no sabía este dato, pero me dicen que la última vez que ustedes hicieron un live juntos hicieron 6. Sí, hicimos 6 en el programa de Yanga, me tuvo de invitado, hicimos 6 aquella vez, a ver si si el rayo cae 2 veces, Yanga. Ojalá. Dios quiera. Digo, amén. Sí, porque ahora me ponen presión a mí, porque ahora yo siento que si no lo hacen 6 soy yo, el problema soy yo. Yo espero que no sea yo. Mira, vamos a regalar 2 cuadritos, ¿verdad? Sí. El de Tony, el de Yanga. Yo no le voy a regalar el mío porque yo no hice ningún cuadrito. O sea, yo no me atreví. Ya yo cumplí con mi cuota el jueves anterior. Hice 6 ese día y ya. No, ya, nítido. Y ya yo estoy cubierto por todo el mes y quizá 2 meses. Pero usted comparta el enlace, dele like a este video, porque como a mí me gusta, porque cuando Yanga lo dice suena como que los está regañando y con razón. Porque Yanga pone, oye, somos tantos aquí, hay tantas personas, sí, aquí, y solamente tenemos tantos likes. So, ustedes. 700, 800, 950 conectados el otro día, Alvin. Esto se ha ido. De verdad que. Se ha ido viral, Alvin. Gracias a la gente. Oye, y aprovechando eso, Yanga, ¿tú le metes al domino? Le meto al guito, me defiendo al guito. Ok, porque sabes que tenemos un torneo, sí, principio estoy de octubre. En planes. Principio de octubre. Más detalles, Tony, ¿tú vas a participar? Sí, yo el viernes cuando corrió Biondo hablé con Juan. Duro. Y ya tengo hasta una pareja, el suegro y un compañero de trabajo ya. Duro. Se apuntaron, yo me voy a apuntar también. Así que nada, tan pronto pongan la fecha y que nos respalden, que estén allí. Sí, oye, y entonces tengo que cuadrar eso con Juan bien, a ver. Pero yo creo que si usted se quiere ir inscribiendo, lo puede decir desde ya, porque entiendo que los espacios van a ser limitados, porque nosotros no podemos, ¿verdad?, poner toda esa gente allí. O sea, tenemos en mente 40 personas. Okay. So, usted mientras más rápido se inscriba, pague la inscripción y eso, sale mejor. Entiendo, tú sabes más de domino que yo, pero entiendo que vamos a sortear las parejas. No es como que tú llegas con tu pareja y van okay, a jugar. So, se inscriben, entonces se sortea. Me explican que es como que para evitar que, tú sabes. Sí, que se monte. Que, no, que haya un tipo de comunicación no verbal entre los jugadores. Okay. Está nítido eso. Está nítido, sí. Eso ahí, sí. Pues, es suerte y verdad. Tengo entendido hasta ahora, según Juan, ¿verdad? El plan es para la primera semana de octubre. Sí. Todavía no sé si es sábado o domingo. Él está bregando con eso. Y vienen cosas buenas. Me dijo que tiene unos auspicios, ¿sabes? Se está moviendo, Juan. Me di par de juqueado el viernes luego, ¿sí?, que cruzó la meta Biondo. Y de verdad que ya tú sabes. Hablando de eso, estoy hecho un duro en los juqueados. Lo sé. Sí, para eso vino para acá Tony, porque Alvin tiene un guillecito que le está tumbando los juqueados a medio mundo. Vamos a ver si es verdad. Tiene que llevar las estadísticas, yo se lo dije, está ganando. Claro. El domingo pasado nada más me fui con 4 juqueados. El domingo pasado. Ya está. Muy fácil. Así que ya lo sabes, mira, pendiente de esta página para que te enteres de cómo es que va a trabajar eso del torneo. Primera semana de octubre.
Sábado, domingo, eso lo cuadramos con Juan de Juqueau. Pero yo sé que va a quedar de show, yo sé que va a quedar de show y siempre agradecido, ¿verdad?, por el apoyo de la gente. Ya que no te pregunté, el cuajón, hay cuajón, obviamente, ¿verdad? Sí, está en la tercera y la Cherry en la quinta. Tercera, Cherry en la quinta. Y tú, usted, Tony, ¿cómo? Tienes que ir buscando un nombre para poner Sí, quizás. tengo que buscar un nombre la otra vez. Bueno, nada, tengo la Cherry en la cuarta. Tengo, sí, la Cherry en la cuarta, sí. Ah, Cherry también. Sí, ¿Se va a sí. llamar Cherry? No, no, a lo que consiga el nombre, pero ya Yanga me Tiene que autoriza, tengo que pedir la ver, pues, autorización. eso tiene, Claro, Eso tiene trademark, derechos de autor, no derecho sé de si tú puedes autor. usarle. Sí. Así que usted El lo sabe. tonitazo. El El tonitazo, toritazo, mira, claro, puede ser. algo así. Sí. Le busca la vuelta, Sí, lo pensamos. A mí me gusta los nombres de Yanga porque no necesariamente son el Yangazo, un ejemplo. Para que la gente le Exacto. ponían el nombre de Sí, uno y exacto. pues es la Cherry, como que es un nombre, está chévere, está Que todo un chévere. programa duro. Ahora que del Yangazo, Yan, Correa, Yan, duro, Producción, Manolo, Don Eladio, Yanga, que está ahí, este es un programa Cruzado. Sí, tú dices, sin gringola. Sin Bueno, Gringola. papi, Felo, Felo, Fredo, el japonazo. Paíto. No, papi, nosotros No, aquí lo no. que Aquí lo contamos que con viene estrellas. es calidad en la No, casa. el roster de nosotros está bien duro, demasiado Como dice duro. el Yanga, calidad en la casa. Demasiado, demasiado duro está este roster, demasiado duro. Así que gracias a ustedes, ¿verdad?, que son parte del equipo, que son los que hacen que este programa sea un espectáculo. Y usted también, que está conectado, dele like al video, bendito sea el Señor, ¿está bien? Vamos a empezar ahora con esto. Importante. Hay dos cuadritos. Bueno, no, hay dos cuadritos. Tú dale, compártelo. Pendiente de la página Sin Gringola para que te enteres cuándo es que gana. O sea, el que ganó y va a ser para hoy domingo, para hoy mismito. O sea, que va jugando. SPC Solar Panel Cleaning, expertos en limpieza de placas solares y tratamientos de filtraciones de techo. Trabajamos en toda la isla. 787-685-8781. Utilizamos los productos y equipos especializados para la limpieza de tus placas solares. SPC Solar Panel Cleaning, 787-685-8781. En Boca Llena, Eatery and Bar, los martes de industria, happy hour, Boca 5 por $11, Duars White y Bravada por $4 y los mojitos a 5 pesitos. También allí podrás disfrutar de juegos como el Beer Pong, Dominos, Jenga, Cornhole y mucho más. DJ More en la casa a partir de las 7 de la noche allá en Boca Llena, Eatery and Bar, todos los martes. Cocina abierta, 787-672-5977, delivery por el app Dan un Baito, bocallenapr.com. El After Lounge, ubicado en el W Plaza en la calle Betances en Caguas, cerquita de lo que era el Café Crema. Puedes hacer tu orden en el app Lunchera o llamando al 787-294-5583 y también al 939-652-9183 y disfrutar de la variedad amplia de platos que tenemos desde desayunos hasta cena, que incluyen chuletas cancán, pastas, pizzas, una amplia barra y se pasa muy bien, así que búscanos en las redes sociales el After Lounge en el W Plaza en la calle Betances en Caguas. Visita Best Corner Sports Bar y Agencia Hípica en Park Gardens Food Center en el Expreso 181. Allí cuentan con picadera, máquinas Lucky Cash, aire acondicionado, el mejor ambiente y la mejor atención. Las cervecitas bien frías en Best Corner Sports Bar, Agencia Hípica en Park Gardens Food Center en el Expreso 181. Vamos a arrancar con esto rapidito. Vamos para arrancar con esto rapidito. Yanga, cuéntame, ¿qué te gusta a ti empezando aquí? Pues mira, este segundo evento lo veo bien nivelado, no sé ustedes, pero lo veo bien nivelado. 1.400 metros, premio 6.000 toletes, importado 3 años y mayores reclamables a 4.000. Yo voy a estar jugando todos los ejemplares en esta No. carrera, Alvin, me explico. Es una carrera que en realidad yo la veo bien nivelada, ya que hay varios ejemplares llegándose encima uno de los otros. Mi primer candidato lo va a ser el número uno, Midnight Thunder. Si él sale de esa posición número uno, picando bien en la gatera, para mí es el caballo que vas a ver luchando la carrera de principio a fin. En mi opinión y en mi gusto, para mí está un poquito corridito a base de lo que él está haciendo en sus últimas salidas, aún haciéndolo bien. Pero es un caballo que no es un secreto a voces, porque tiene sus cositas. Y cuando yo veo esto, un caballito así, pues a mí me preocupa un poco. Aún así, tiene el gran entrenamiento de Edwincito Díaz Jr., que lo va a traer a la perfección. Yo tengo que darlo como primer candidato. Como segundo candidato, tengo el número 3, Full of Michi. Saludo al gran Chabelo del Newtown Stable. Este caballo luchó toda la vuelta fraccionando duro en una distancia de 1.400 metros, el cual lo hace bastante bien este número 3 Full of Mischief. Repite la monta del aprendiz Steve Monserrate
en su contra que tiene afuera a Kid Blue. Si él se libra un poco de Kid Blue y le da a Steve Monserrate en la segunda parte de la vuelta hacer un movimiento, este número 3 Full of Mischief es bien peligroso. Como tercer candidato tengo el número 2 Mighty Tough. Este caballo poco a poco agarrando condición, agarrando la pista camarero desde que debutó aquí en Puerto Rico. Si se dan cuenta, ya lleva 2 victorias al hilo. Lo ponen en esta carrera de 4000, que es dura, pero para mí con esa fracción de tiempo, una pista bueno de 1.25, 2 quintos, lo ponen aquí como contendor, lo doy como tercer candidato. Como cuarto candidato tengo que dar a Military Palace. No corre desde el 29 de julio, repite Mr. IQ Jorge Iván Vélez, ahora viene con el entrenamiento de Fernández, caballito que puede estar cerca del paso y hacer un remate al final. Y voy a comprar la carrera para eso de regalar el cuadrito, y el que vaya a ganárselo se beneficia aún más, ir tranquilo hasta la tercera. Es el número 4 Kid Blue, que en realidad lo estoy montando porque vuelve con el entrenamiento de Zully Díaz y la combinación Yomar García. Yomar García está montando de una manera enérgica toda la vuelta, así que yo lo voy a colocar en el cuadrito. En el cuadrito los vamos por todos del 1 al 5, Alvin. Sí, el consabido más piquito la segunda, sí, arrancando el pool, así que por lo menos una vamos a estar haciendo en el cuadro de ya. Eso es así. Tony, ¿cómo la ves tú? Lo que dijo Yanga, me solidarizo totalmente con las expresiones del Yanga. Voy a hacer una carrera también, Alvin. Por lo menos los que... Todos en la carrera. Mi primer candidato es Full of Mischief. El 3. Esperaban una buena carrera de él. Luego de haberlo reclamado el Newtown Stable, perdió por pescuezo con Moral Standard. Moral Standard está inscrito en una carrera de 14. Sí. Moral Standard está enrachado. Fue tremenda carrera. Tiene ventaja en peso respecto a Midnight Thunder y los demás ejemplares de 113 libras. Steven Monserrate, que está haciéndolo muy bien. Tengo a Kid Blue como posible sorpresa. Regresa a la mano del establo SD de Zully Díaz. Trabajó, puede correr cerca del paso, hacer una movida, regresa con Yomar García, que fue el jinete que mejor provecho le sacó al ejemplar. Como un tercer candidato tengo a Midnight Thunder, analizando, ¿verdad?, y viendo que Mighty Tough y Military Palace no están muy lejos de ellos. Uh-huh. Y si voy a jugar 3, pues para eso juego los 5. Sí, tiene sentido. Y pues apliqué el mapito. El consabido mapito, la ley no escrita. Todo en la segunda, tranquilo hasta la tercera. ¿Sabes que yo cuando cogí el programa, cuando cogí la revista, digo, pues aquí no puede perder Midnight Thunder? Pensé yo, pues se ve superior, perdiendo detrás de Grita Sabache por 8000. Irish Hockey después de eso ganó por 4000. Sí. De Luisito Díaz, trabajó bien para la carrera, el número 1 Midnight Thunder. Pero, viendo ahora y más o menos escuchando lo que ustedes están diciendo, hay caballos rápidos aquí, Full of Mischief. Kid Blue, yo entiendo que él no tiene que estar al frente, el número uno al frente como tal, Midnight Thunder. Se puede quedar tranquilo, pero como sale del número uno, es probable que Omix, ¿verdad?, tenga la intención de quizás no irse de tiro, pero no quedarse ahí. No quedarse muy lejos. Encerrado. Uh-huh. Y eso, porque para mí debe ser el favorito, el número uno, Midnight Thunder. Entonces, por esa misma línea de la pelea que se puede formar en la delantera, tienes a el Don Mighty Tough, que viene mejorando un tiempo bastante bueno, aceptable en esa más reciente. Yo, y todavía lo considero un poquito inferior, ¿verdad?, comparándolo por lo menos con Midnight Thunder, que para mí debe ser el favorito. Entonces el número 5 Military Palace se puede aprovechar también de una pelea, si es que se da. Eso es así. Y venir rematando. Y este pues está corriendo bien, no tiene trabajo, lleva un mes sin correr, sin trabajo. Pero pues no creo que eso sea algo que no le haya pasado nunca. Y se entiende súper bien con Jorge Vélez, este caballo número 5. Así que inicialmente pensé que el uno no perdía, pero me convencieron. Y lo reclamaron, ahora lo tiene Manolito. No, ese no es Manolito. Ese no es Manolito. Ese es Miguel Fernández. ¿Miguel Fernández? Miguel Fernández. Me equivoqué. Pero Miguel Fernández, para que la gente sepa, Miguel Fernández lleva muchos años entrenando. Él estuvo entrenando fuera de Puerto Rico también. Por eso es que no, usted a lo mejor le dice, pero este trainer es nuevo. No, nuevo. Él lleva mucho tiempo. Estuvo entrenando también fuera de Puerto Rico. Y ya ganó con la yegua. O sea, caballo, esto que no necesariamente quiere decir, ¿verdad? Usted lo interpreta como usted quiera. Pero el Sonata, él debutó ganando con caballo el Sonata, Miguel Fernández. Así que eso es lo que yo te lo estoy diciendo como para decirte que si tiene la confianza de un entrenador, como de un propietario como Mark Thatcher, entonces porque el tipo sabe lo que está haciendo en el caso de Miguel Fernández, que yo entiendo que es un buen entrenador, ¿verdad? Para disipar esas dudas si usted las tenía de que, pues entonces no sé quién es este trainer, a lo mejor no es un muerto.
Así que suena como la idea más inteligente, jugarlos todos aquí en la segunda. O sea que en los dos cuadritos. Eso es así. Vamos a arrancar bien. En los dos cuadritos vamos a arrancar bien. Así que usted que está ahí conectado, gracias. Buen provecho, ¿verdad? Para que está desayunando. Comparte el enlace. Dele like al video. Que nos vamos a regalar dos cuadritos. Los dos cuadritos y se va a enterar en la página Sin Gringolas Oficial en el Facebook. Agencia Hípica 627, ubicada en la carretera 164 en el barrio 9, en el sector Puente Plata, a pasos del puente atirantado en Naranjito. Contamos con 10 máquinas Lucky Cash, amplia barra, mesitas de billar, la cafetería con una amplísima variedad de sabrosos desayunos y almuerzos. Abrimos todos los días y recuerda que puedes pagar por ATH Móvil 787-448-4048 o por PayPal jhernandez@josesantiago.com. Agencia Hípica 627, el Pantano del Coco. Sofía's Mini Market, Agencia Hípica 729, atendido por sus propietarios Kevin e Ibe. Estamos localizados en la avenida principal Toa Alta Heights. Contamos con máquinas Lucky Cash, se pagan los premios al momento. Abrimos los 7 días de la semana de 9 de la mañana a 7 de la noche. Puedes efectuar tus jugadas también vía telefónica. Contamos con servicio de ATH Móvil 787-810-2776. Sofía's Mini Market, Agencia Hípica 729, con aire acondicionado y ambiente familiar. Sofía's Mini Market, Agencia Hípica 729 en Toa Alta Heights. Menos Sports Bar and Grill, Agencia Hípica 891 en la urbanización Sierra Bayamón 3114 en la avenida Gilberto Concepción de Gracia en Bayamón. Cuentan con cómodo local, aire acondicionado, especiales de almuerzo todos los días, bebidas y tragos de todas clases, máquinas Lucky Cash, los premios se pagan al momento y por supuesto un buen ambiente que te espera acá en Menos Sports Bar and Grill, Agencia Hípica 891 en la avenida Gilberto Concepción de Gracia en Bayamón. Vamos para la próxima. Tercera, arrancando el pool de 5. Tony, ¿algún tipo de sentimiento? Sí, sí, ahí va la querendona del establo Tony Guzmán, Papa's Little Girl. Papa's Little Girl. Tremenda yegua. Nos dio muchas satisfacciones. La tengo de favorita. La reclamó el RV Enterprise, bajo entrenamiento de Sammy García. Trabajó el día 16 de agosto. La voy a acompañar con J-Lo Can Dance, que la había derrotado en aquel programa que hicimos en junio. Sí. Que fue a 1400 metros, que habíamos dado a Papa Little Girl. Uh-huh. Y J-Lo Can Dance con Joshua Navarro nos cogió en los últimos 50 metros. tan cerca y tan lejos, ¿verdad? Yo dije, ya pasó, ya ganó. Y vino Joshua con una tromba por la valla y nos derrotó. Como tercer candidato tengo a Inara. Salió mal en su última carrera. Cerró 6-1 el día que convidado dio aquella paliza. Trabaja bien. Sigue Javier Santiago insistiendo con ella. Sale por fuera. Aquí yo no veo una yegua de gran velocidad. Puede ser que Inara se ponga y le enseñe el camino. Pero en el cuadro voy a jugar el 1 y el 2. Papa Little Girl, J-Lo Can Dance. Aparte, la misma Papa Little Girl puede ser la que esté al frente. Sí, ya corre cerca el paso. Repite con Juan, que la ganó ya anteriormente. Sí. Y te da como con... Ah, pues la voy a reclamar otra vez para atrás, como pasó la otra vez que te la reclamaron. Sí, no, pero esta vez no. Esta vez vamos a dejarlo pasar. Ok. El jefe no me dio la indicación. No, tío, tengo jaula vacía aquí por si la quieres. No, y el viernes no me lo dio tampoco. Okay. No, como se reclamaron avión, no se vació ese espacio. A lo mejor. Claro, no, y el mismo viernes me lo hubiera dicho, Tony, ven el domingo y reclámalo otra vez, como hicimos la otra vez cuando estaba del Sonata. Pero esta vez no me dijo nada. O sea, ¿no tienen ningún caballo ahora mismo? No, okay. No, buscamos uno con calma. Tranquilo, sí. Usted no hay prisa. Entretenerse. Esa es la parte del éxito, tener paciencia. Tener paciencia, no hay prisa. Esto es para entretenerse. Durísimo. O sea, que te va con el uno y el dos, para salir el Girl y J-Lo cantando. Sí. Yanga, ¿cómo la ves tú? Aquí está el verdad, la cherry, el cuajón, algo está el aquí. Cuajón. El cuajón. Aquí yo me voy en línea, Alvin, con la número 2, J-Lo Can Dance. Lo que me brinda la confianza son dos razones. La primera, la distancia. Pienso yo que Papa Lirek es mucho mejor corredora de distancias largas y esta número 2, J-Lo Can Dance, ya en este tiro
la dominó. Es verdad que la dominó por casi tres cuartos de cuerpo, pero al tenerla adentro y a la ausencia de poca velocidad en esta prueba, pienso yo que con ese bajo peso, Steve Monserrate puede irse a pelear toda la vuelta con la misma papa al Little Girl. La segunda razón es que la Kino Stable la casa en este reclamo de 14.000, pudiéndola haberla casado en una carrera más cómoda para ella, y eso me da una gran confianza de que le ven mucho chance, de que salió muy bien esta número 2 J-Lo Can Dance de su última prueba. Si te das cuenta, ella en su última se fue a fraccionar bastante cerca de un paso de 24-2, 47-3 quinto en 1400 metros de unas yeguas que en realidad no son malas. Estamos hablando de Central Auditora. Quizás la presencia de Papa Little Girl aquí la pueda poner un poquito más arriba lo de 14.000, pero ya ella la ha derrotado. Así que con el entrenamiento de Monchi Orozco, que anda siempre en la tabla, tengo que darla como primer candidato. Y se va en línea el cuajón, la número 2, J-Lo Can Dance. Como segundo candidato, Papa Little Girl. Viene con la montada de Juan Carlos Díaz, un poco incómoda la posición de salida, ya que su archienemiga J-Lo Can Dance está al lado de ella. Así que vamos a ver, tiene a papá Juan Carlos Díaz en los lomos, que se especializa a inventarse ahí y salir de ese hoyo. Así que yo lo voy a dar como segundo candidato. Y como tercer candidato, Inara, como bien dijo Tony, esta tuvo problemas a la salida, ahora va a correr al claro, Javier repite. Y de fallar las favoritas, pues esta número 6, Inara, tiene un gran chance. Pero yo en el cuadrito me voy en línea con el cuajón, la número 2, J-Lo Can Dance, en el tercer evento. Te voy a decir una cosa. Venga mejorado. Venga, está duro. Mira cómo se expresa, las palabras, cómo explica bien. Viene subiendo el reclamo. Está duro, ¿no? Ya está no reclamable. Ya está no reclamable. Ya está. Y oye, con sentido, con coherencia. Está duro. Tratamos. Buen trabajo, Yanga, buen trabajo. Gracias. Gracias por ser parte del equipo. Esta carrera está bien buena, ¿sabes? Porque Papa Little Girl, a mí ya que tú puedes decir, no, esta yegua no pierde. Claro, tiene a Juan Carlos Díaz arriba. Pero si te fijas, a 1400 metros ya tiene 8 salidas sin victoria en este tiro. 3 segundos lugares, incluyendo obviamente ese de la más reciente que corrió ese tiro, que fue la que llegó segunda con el cafecito Jorge Robles. Yo de entrada vi a J-Lo Can Dance, dije sí, ganó, pero por 8000, hay Central, pero estaba Auditora también, que estaba dando reclamo aquel día. La monta de Monserrate, como bien mencionaste. El 3 Yazara, yo creo que es una candidata interesante aquí. Ella, la penúltima, le da mucha oportunidad detrás de My Sweet Girl, que después de eso ganó, creo que no es reclamable, una séptima, un domingo. Sí. Un sábado, uno de esos días, no me acuerdo. Y pagó un dinero. Que pagó bien. Sí. Claro, la siguiente, pues, pudo haber sido mejor. En realidad no sé qué le pasó, porque yo sé que en la antepenúltima ya salió bien mal. La salida fue fatal y con todo eso corrió bien y llegó segunda. Inclusive, perdóname, cerró de favorita la vez que ganó, que cerró 8-5 la vez. Exacto. De My Sweet Girl. Que llegó tercera ahí. Exacto. En foto con Mr. S. Entonces, la número 6, Inara, salió mal en esa más reciente, igual esta en la penúltima. Que fíjate, en el caso de Inara, yo no sé si es un problema que ella está teniendo, ¿tú ves? Que simplemente tiene mala suerte. Porque en la penúltima, ella salió un poquito fría, se dio de un tropezón a la salida, Inara, que con eso estuvo al frente. De un tropezón a la salida, y entonces en la más reciente arranca fría. Por lo menos en las últimas dos ha tenido alguna situación. La número 6, Inara, que vuelvo y digo, no sé si es algo que ahora ella, pues, ¿verdad? Una manía, que hay una mala costumbre, como dicen por ahí, o que ha tenido mala suerte. Y fíjate, le habían cambiado los aperos, le habían quitado las gringolas en la última y salió mal como quiera. Sí. Y entonces la número 5, Catch the Princess, entrenada por el ex Salado, ya no es Salado, Cristian Díaz, ya no es Salado. El tipo está duro, está ganando, por poco va en el clásico el domingo. ¿Qué? Está duro. Alguien, yo creo que tú le echaste la bendición. Yo no, es que yo tú le dijiste aquello y el hombre, después de que tú dijiste aquello, ha ganado. Cristian, sido consistente. Estamos bien orgullosos de ti, Cristian. Yo tengo que hablar bien ahora, porque si está ganando tanto, va a ganar un clásico, entonces después se le suben las chuletas y no me quiere saludar. No. So, Cristian, eres el duro, papi. No, ya no eres salado, estás bien duro, Cristian, de verdad. Esta carrera está buena, yo insisto que esta carrera está buena. A mí, la única que la veo apretada, que está evidentemente apretada, es el 4 Hot Show. Pero el resto, por J-Lo Can Dance está subiendo, para perder lo que es la distancia. So, sí. Pudiera, te van a enfrentar las mayores. Y para mí, esas tres añeras contra estas dos mayores, está fuertecito. Para lo que ella ha estado enfrentando en su último. Es como que al principio dominan las mayores, ¿verdad? Sí.
Sí, yo tengo esa creencia. Fíjate, yo tengo los datos Hay que ahí, habría que buscar los datos. pero no, ahora mismo no me da tiempo a chequearlo. Porque a veces yo pienso que los tresañeros como que tienen, arrancan ganándole de entrada. Es que no me va el No, brillo. no, pero lo buscamos para otro programa, no te preocupes. Es que yo, o Esas no sea, son precios, miro. pero si me tiene 3 años, ¿verdad? Sí, pero yo me doy Por ganas de eso, entrar, exacto. pero Voy a ponerme esas las no gringolas, que son. es que yo no veo. Voy a ponerme las Ponte las gringolas. gringolas. ¿Son especiales esas? Son especiales, ¿eh? Son para ver de lejos. Voy a buscar la estadística que yo tengo aquí. Vamos a buscar aquí 3 y mayores. Estoy en vivo, señoras y señores. Estoy en vivo aquí. Orgánico, esto No, es. esto es así, mano, esto es así. Esto es parte del éxito de Sin Gringolas. Entonces voy a eliminar aquí los Maiden. Oye, comparten lo que yo busco esto aquí. Ustedes vayan dándole Aprovechen. like Denle like y al compartan. video. Bien importante. Y si entraste ahora mismo al video y trataste de darle like al video aquí en live de YouTube y no te deja, pues suscríbete a YouTube, le pones Exacto. tu email, el password y automáticamente ya te va a dejar darle like a lo que va a ser ¿Viste? este live de hoy, ¿Este que está duro, domingo. Yanga? Está muy duro, Yanga. Te voy a decir, Sí, pero lo que pasa es con eso, Alvin, que a fírmalo veces uno. ahora, Alvin, que después va a Ya. pedir más, más de, Papi, después está se sale de control. muy duro el Yanga. Están ganando los tresañeros. Mira, Perpetuador era tresañero contra los mayores. Prechumedo, tresañero contra los mayores. Ajá. Cinco Dinero, tresañero contra los mayores. Dreamv, tresañero contra los mayores. Emprendedor, Bars Dream. Abadamí, o sea que ahí. Ah, okay, estaba Undertaker equivocado. Black. Child Memories, Greta Savage, tresañero contra los mayores y se los ganó. Ah, sí, esa sí, esa me acuerdo. O Ahí sea me caí. que ahí hay bastante. Hay bastante. O sea que Yanga, ahí pues, ¿quién fue el que dijo que tú? Yo dije eso, estaba Yo, equivocado. Los dos. de que yo lo dije mal. O sea, Son los tresañeros están teniendo éxito contra los mayores. exacto. Ahora, ¿eso cambia en algo el de esto de este Yanga? O pues te quedas así como No, a lo está. mejor te ayuda a ti a jugarme un juqueo contra la mayor mía. Pues, oye, te estoy diciendo que te eche un Este, caballo. ah, Te estoy diciendo que te eche un caballo. ¿Cuál? ¿Tú quieres allí lo cantando, verdad? Digo, tú tienes el 2. hey. Ah, bien, pues dale, vamos a hacer algo. Vamos a jugar un quedadito aquí. Alguna tresañera. ¿Cuál voy a? Va a coger Inara. El 6. ¿Está bien? O a Catch the Prince. Después que le estoy dando, flechándole flores a. Cógete las tres, Alvin. Me voy a tirar un Manolo ahí. A las 3 tresañeras. Ah, Ok, che. así me gusta, así Cógete me las tres gusta. contra. Para ¿Viste, Alvin? que ronque. Después, oye, voy a estar cobrando ese el día del torneo. Te vuelvo y te repito. La primera semana de octubre. Todos los que me deban junqueado allí me los van a tener que pagar. Porque yo voy a estar allí ese día. Por favor, que aparezcan antes que los llevemos a las entidades pertinentes, a Daco. Si usted no quiere que le Si toquen usted no la quiere tocar la puerta. puerta. A ver, usted es fulano de tal. Sí, está emplazado. Exacto. Pague. Esto es un programa serio, de gente Oye. seria. Ay, O que ay. se debe que pagarlo. Esto es un Eso que programa de no, y no gente me va a coger seria. cuento que no se acuerdan, que No, no, no. eso lo puedo decir diciendo más Como que dice la yo. canción aquella. No, si Si no no me me acuerdo, acuerdo, no paso. No. exactamente. Mira, pues entonces el juqueado está aquí. Yo voy a las 3 tresañeras, que son el 3, el 5 y el 6, contra el 2 J-Lo Candance. Esa confianza también es preocupante también. Así que gracias a la gente que está ahí. Sigue compartiendo el enlace, sigue dándole like a este video. En el caso de Tony, tiene todos en la segunda, 1 y 2 en la tercera. En el caso de Yanga, todos en la segunda. Y el 2, el cuajón, solo en la tercera. Agencia Hípica 816, ubicada en Castellana Gardens, en la Avenida Galicia, en Carolina. Abrimos todos los días de 10 de la mañana a 7 de la noche. Contamos con 10 máquinas Lucky Cash, los premios se pagan al momento. Máquina para retirar dinero, venta de revistas también, servicio de lotería electrónica y la planta eléctrica para que usted pueda hacer su jugada siempre aquí en la 816, donde transmitimos en pantalla grande los lives para nuestros clientes presentes. Así que visítanos allá en la Avenida Galicia, en Carolina, donde también puedes hacer tu jugada por teléfono y pagas por ATH móvil. Apunta el número 787-221-8727, Agencia Hípica 816, en la Avenida Galicia, en Carolina. Visita la Agencia Hípica 722 Lucky Blue en Carolina Shopping Court, en Carolina. Contamos con 30 máquinas Lucky Cash, los premios se pagan al momento, tenemos refrigerios y las mejores atenciones acá en la Agencia Hípica 722 Lucky Blue en Carolina Shopping Court. Haz tu sueño de ser dueño de caballos con la Confederación Hípica de Puerto Rico.
787-876-3944. Ellos te van a ayudar con todo el proceso de sacar la licencia. Cuentan con servicio de notaría gratis y la clínica veterinaria con los mejores precios y servicios del Caribe. La Confederación Hípica de Puerto Rico, haciendo tu sueño una realidad. 787-876-3944. Vamos para la próxima, que es la cuarta. Venga, cuéntame, ¿qué te gusta a ti en la cuarta? Pues mira, esta carrera en 1400 metros, repite la distancia en un premio de 7500 toletes, importado 3 años mayores, se enfrenta a un reclamo de 14.000. Esta carrera está bien interesante, de verdad, caballos bajando, otros subiendo y haciéndolo muy bien. Yo voy a estar jugando dos de ellos y uno de ellos va a ser mi ojito. Y el ojito, agárrate. Mi primer candidato es el número 2, Frolic Man, con la combinación de Sonata Stable, Juan Carlos Díaz, Edwincito Díaz Jr. Este caballo viene a hacer una buena carrera llegando a 5 cuerpos de Ice Peace. Lógicamente, después vemos a llegando segundo a Rick versus Reward, que se tiró un carrerón el viernes en la no válida. Este número 2, Frolic Man, posee la velocidad táctica para estar cerca del paso, hacer un movimiento. Trabajó 800 en 48, 3 quintos, parando en 1-1, 2 quintos cómodamente, indicándome a mí que después de esa carrera salió bien, así que yo tengo que darlo como primer candidato. Como segundo candidato, mi ojito, el número 6, Acerator, con la monta de Francisco Maisonet, 122 libras. Este caballo viene en mejoría, sigue subiendo de reclamo y sigue sorprendiendo a medio mundo, y por poco sorprendía mucho más en su última salida, donde cerró 45-1 ante un enrachado Tofa y un Prince Blue que bajaba de oposición ese día. Así que ese reclamo de 8.000 no está muy lejos de este de 14.000. Este número 6 Acereiro, lo más que me gusta es la posición de salida, un caballito que tiene sus problemas como que de buscar para tirando para el área de afuera, pero tiene la monta del especialista Francisco Maisonet en los lomos, quien lo corrió muy bien, donde fraccionó demasiado de duro toda la vuelta y aún así no se quiso quitar. Así que este número 6 Acereiro para mí es bien peligroso, se falla en mi favorito. Y como tercer candidato, el número 3 Moral Standard, caballito que sigue haciéndolo bastante bien con la monta del aprendiz Eric Monserrate, lo suben a 14.000, indescartable. Chino Madito, yo paso con él, Alvin, ya que es un caballito que en realidad lo estaba haciendo demasiado de bien en los reclamos intermedios. A veces cuando pues se apasionan mucho y lo ven corriendo cerca de buenos caballos, pues lo siguen cazando con caballos duros. Y mira, ahora pagando precio poco a poco. Y el número 4 debutante, Lord Jackson, este caballito pues no lo está haciendo del todo mal allá afuera, así que ojo con él. En el cuadrito me voy con el número 2, Frolic Man, y el número 6, Acerator. No te hablo de plato porque tiene oportunidad, pero la distancia no me gusta para él, así que 2 y 6 en el cuarto evento. Yanga, mi pana, Acerator, el número 6. Sí. Cógelo para ti. Cógelo para ti. Tacho, no me gusta ni un chispito, Accelerator. Ni un chispito más. Aquí sí nos vamos a jugar un juqueado. Aquí más, yo voy a jugar a Plato ya. Ahí, arrancando. ¿Sí? ¿A ti no te gusta Plato? Plato no te gusta, ¿verdad? No me gusta Plato. Pues ya está. ¿Podemos ir el 5 contra el 6? Claro que sí. Ya está. No, Accelerator para mí es inferior. Para mí. Y este se lo voy a, ese no me lo voy a ver yo. Se lo voy a dar a Francisco Mason ese cuando lo vea. Para mí es inferior al Accelerator, muchacho. Sí, es, así mismo parecía en la última. Pero no ganó, los por poco no valen, acuérdate. Está bien, eso es verdad. Dime tú, este Tony. Bueno, coincido con Yanga. ¿Con el 6 también? No, con Acerator no. Okay. Con Acerator no. ¿También quiere un jugueo contra Acerator? Bueno, también. Bueno, puede ser 2 con 2, plato contra Acerator, doble. Seguro que sí. Ya está. Mi primer candidato es Frolic Man. Coincido totalmente con Yanga. Dos trabajos, corriendo en grupos superiores, Ibis, First Cadet, Ibis otra vez, que está hecho un campeoncito, Ibis. Mi segundo candidato es Moral Standard. La monta de Eric Monserrate le ha caído muy bien. Mira, está caliente Eric Monserrate, está ganando esta última, haciéndolo muy bien. Nos alegramos mucho de que estos muchachos pues tengan éxito, todos ellos de esa clase. Ya mismo regresa Jorge González, también. Le deseamos pronta recuperación a Jorge. Y tercer candidato tengo a Plato, que sería mi tercer candidato. Yo sería mi 1, 2, 3. El 2, Frolic Man, Moral Standard y Plato. En el cuadro, estoy jugando a Frolic Man en línea.
Yo, fíjate, yo sí, obviamente yo tengo esta reputación de serle económico, slash maceta. Si yo fuera a jugar un cuadro, yo creo que yo pondría el 2 Frelick Mann solo. Las conexiones, el Sonata, Edwin Díaz, Juan Carlos, este cabello trabajó no una, dos veces para esta carrera. Después Eso es lo que me llama la atención Buena del trabajo. actuación de Ice Beast, Race vs. Reward, que lo vimos corriendo súper bien, First Cadet, que después de eso se ganó Moonlight Strike. Sí. Ese día un tiempazo de 1:10:4. La pista estaba rápida ese día y por lo menos estos días está rápida. Ha estado rápida. No Sí. sé cómo vaya a estar hoy domingo, pero la pista ha estado rápida. So, para mí, este caballo, si yo fuera a jugar un cuadro, yo lo pondría solo, el número 2, Frolic Man. Pues tiene muchas cosas a su Por mí favor. sigue rápida, pues yo fui el sábado y la vi suelta. El sábado con Felo, saludos Felo, mi Pana, hermano, Felo, duro. duro. En un live que hizo Felo el sábado estuve y la pista se veía bastante suelta. Sí, Felo, fíjate, la gente me pregunta por ahí, Tony, mira, ¿cuándo va a estar Felo en tu programa? Ya, Felo, ya. ¿Sabes? Nosotros no tenemos el presupuesto para traer una persona como Felo para acá, porque Felo está demasiado pegado. Cuesta, Está cuesta, demasiado alguien. duro, Felo está La demasiado cabra, la duro. cabra. No, está demasiado duro, Felo, está Que buscar demasiado. auspiciadores para traer a Felo. Vamos a tener que hacer algo, exacto. Algo, un intercambio Sí, porque. algo. Porque Felo está muy duro. Sí. No, y Felo regala demasiados cuadros, Bueno, el ¿sabes? sábado regaló 8 cuadros de 12.30. Muerto la risa. Oh, tranquilo. Muerto la Tony, risa. un cuadro de 12.30. Hágame aquí la gente 8. me ve y dice, cuando yo voy a decir lo voy a regalar y me da trabajo decir regalar. Y él lo Pero, dice con la muerto la tranquilidad. risa, 8 cuadritos, 12:30, el cuadro mío, el pool de 5, pa pa pa, y se van. Y yo, Sí, wow. otro nivel. Es otro nivel. Y pana, fue los rolos. Pero sabes que quiero cuadrar algo. Alguien me dijo, mira, tráelo otra vez. ¿Te acuerdas cuando hacíamos la, Sí, no, ¿cómo era que al se llamaba? principio. Era tener un nombre. Yo creo que era cierto, fuerte con Felo. Que lo hacíamos en Sin Gringo, lo estábamos en el estudio, qué sé yo, y alguien me dijo para hacerlo otra vez. Sí, Vamos. un Throwback Tuesday. Pero hay que hacerlo Exacto. Throwback otro día. Thursday, sí, Thursday. El Thursday. mismo Ah, jueves. bueno, sí, cae la T Sí, sí, también. sí, sí. Exacto. Sí, pero buscaste los No, no, pisadores. ya, tenemos que abrir la cartera porque Felo Sí, está muy fuerte. es que. Está muy fuerte, está muy fuerte. Saludo a mi pana, Felo Rolón. A todos fuertes con Felo, el hombre se pega cada rato. En los La torneos, bestia. lo que tiene La es un semana par de pasada dio un torneos. cuadro para 500 Sí, pesos. sí, sí, Eso sí. sí. Ay, los torneos. Muchachos. Sí. Felo es duro. Tipo se compró un yate con los torneos, ganando torneos esos de la crema que son 10 mil pesos. Pero que te invite, no, 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 está. no, lo importante no es tener el yate, es ser amigo del que tiene el Exacto. yate, Pero acuérdate. dame un call, papi, ya que te quiero. Guárdale. A todo fuerte con Felo, tienes que seguirlo, el tipo está bien duro. Eso nos fuimos con el 2 aquí, ¿verdad? En el caso de Tony Sí, solo, el Frolic 2 Man. solo. Y entonces Yanga botando balas, el 2 y el 6. Ah, que eso, yo no pensaba eso. Mira, era. Los quiero escuchar. Oye, Si gana Cerezo, no, no. El Yanka se va a poner Pero sabes que yo a creo otro que nivel. igual no tiene que ganar para él sentirse. Si el caballo tiene una buena carrera, un segundo, un tercero, Que pille a ya, pescuezo. ya ahí es como que ya, Ay, ya lo H. digo, ya lo digo. Sí, Me gusta inventar. Yo sé que le tengo oportunidad. Yo le veo oportunidad. no, 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 ya la meta, ya también, Yanka sabe. ya la pega Es también, grandes ligas, pa. papi. Esto es otro nivel. Hasta ahora tengo dos juqueaditos. Yo en la tercera cojo los tres añeros, Yanga tiene el 2 J-Lo Can Dance y aquí que vamos tú y yo contra Sí, Xerator, contra Cerezo, Plato sí. contra Xerator. Fíjate, no mencionamos a Plato, es que Plato no tiene trabajo aquí. Es un caballo guerrero, le gusta la pelea y aquí Sí. en Puerto Rico realmente lo ha hecho bien. Javier Santiago, yo lo dije, estuve en el programa el jueves pasado. Javier Santiago, no sé después, o sea, no sé, viernes y sábado no tengo los números, pero hasta ese día él había montado como 5 o 6 caballos. Y si montó 6, ganó 5. El que perdió fue en el clásico, que perdió con Lady Frosted. Sí. Todos los demás los ha ganado. O sea, el punto es que está ganando el estelar Javier Santiago, sabe que siempre ha sido bien selectivo. Y si lo ves aquí, en este caballo número 5 Plato, es porque Tiene obviamente oportunidad, le ve un chance grande. Ganó el jueves con Perpetuador, si no me equivoco. Sí, por Sí. eso, ese día, con esa Oh, okay. victoria, eran de los últimos 6-5, de los últimos 5-4, una cosa así. El estelar Así. Javier Santiago. Déjame ver si es la única monta, porque aquel día fue la única monta de él. No monta mucho. Bien Sí. selectivo en sus montas. Yo creo que sí, que es la única. Sí. Ah, no, monta Cheese Classy en la sexta. Ah, no, Ah, no, bien. sí. Bien, que puede llevarse un par de victorias. Entonces la que ahí tenemos en el caso de Yanga y de Tony. En la segunda, todos en la segunda, tranquilo hasta la tercera. En la tercera, Yanga tiene el 2 solo J-Lo Can Dance, que es el cuajón, ¿verdad? O la cherry. Sí. El cuajón. Y entonces en la sexta, en la cuarta, el 2 y el 6. En el caso de Tony, todos en la segunda y en la tercera, 1 y 2. En la cuarta, el 2 solo Frolic Man.
Agencia Hípica 010, ubicada en Coto Laurel, en Ponce. Esta es la que domina el área de Coto Laurel, contando con 20 máquinas Lucky Catch. Y esos premios se pagan al momento. Armando Soto, Dean Soto y ese gran equipo de trabajo allá en la 010 se encargarán de que usted la pase espectacular. Puedes llamar también, puedes jugar por teléfono también. 7878-482523, porque esta es la 010 en Ponce, la que domina el área de Coto Laurel. Colmado El Puente y Agencia Hípica 344, esa es la de Gaby Salgado, que está en la avenida Iturregui en Carola. Ahí hay aire acondicionado, estacionamiento bajo techo, 8 máquinas Lucky Cash, los premios se pagan al momento. Puedes hacer la compra también y pagarla con la tarjeta de la familia, o puedes también pagar con ATH móvil, 787-504-5121. El Colmado El Puente y Agencia Hípica 344. No olvides que Gaby Salgado y sus atentos empleados te esperan sábados y domingos para complacerte con sancocho y mondongo. Agencia Hípica 344, El Colmado El Puente en Carolina. Mojito Bar, no tan solo cuentan con los mejores mojitos de todos los sabores, sino que cuentan con la bebida de tu preferencia para asegurarse que así usted salga totalmente satisfecho de su visita a Juqueaos Mojito Bar, que está en el mejor spot del Hipódromo Camarero, frente a la pista, al ladito del tablado, con una buena brisita y vista privilegiada a la carrera. Allí en Juqueaos Mojito Bar se pasa de show, créemelo a mí, yo te lo digo de primera mano. Así que en tu próxima visita acá al Hipódromo Camarero, asegúrate pasar por Juqueaos Mojito Bar, frente por frente a la pista. Vamos a la quinta. Quinta es la próxima. Ya en este punto a mí siempre se me olvida quién empieza. No, me toca ya, a mí. Matone. Me toca a ti. Sí, bueno, primer candidato tengo a Ginny Painter, número 5, la monta de Yocho Navarro, mi jinete de confianza del establo Tony Guzmán. Saludo a tío Richard, siempre está conectado. ¿Cómo que dice? ¿Dónde empezó el movimiento? ¿Dónde todo comenzó? El movimiento. No entiendo. Me voy de una. Esa es otra de la frase célebre de tío Richard. Mi pana. Nada, tengo a Ginny Painter, primer candidato. Tengo a Desconfianza. La voy a seguir jugando antes de soltarla en banda. Créeme, Alvin, que ya estoy a punto de soltarla en banda. A ver si empieza a ganar. Tiene un trabajo que me llama la atención con Yadier Zambrana, 35-3, sí. 48-1, cómodo. La habíamos dado en aquel programa que hicimos de cuando debutó, que ganó Bill Beauty. Y viene de una carrera con Bendición Mami, estuvo cerca, Ginny Painter la derrotó. Y como un tercer candidato tengo a Yasmín C. Esos serían mis tres candidatos, el 5, el 7 y el 2. En el cuadro juego el 5 y el número 7, Desconfianza, conocida antes como Yarey. Yarey, exacto, sí, ya debutó, se llamaba Yarey. Ya, Yarey, sí. Y después corrió como Desconfianza. Pues tenía que mejorarla, no sé, ya no corrió nada en esa última. No, salió, estuvo cerca el paso y después pasa que la jalaron por rabo. Sí. Y Yasmín C, que es por Yasmín Camacho, entendí. Yasmín Camacho, perdió en foto, una llegada de fotografía. Qué clase de carrera, man. 5 y 7, ¿verdad? Fuimos. 5 y 7, sí, Alvin. Venga, ¿cómo tú la ves? Pues mira, esta quinta prueba, 1300 metros, Maiden reclamable a 4000, calidad en la casa. Aquí es uno o mucho, en realidad. Yo también me voy en línea con lo que será la cherry del programa de hoy, domingo, y es la número 5, Ginny Painter. Repitiéndome cualquiera de sus últimas carreras, para mí es la yeguita a derrotar en este evento, más con ese entrenamiento del tiburón Texidor que anda por la goma, y esa combinación School Stable, tiburón y Yocho Navarrito, aún mejor. Vienen de darle un palo el tiburón Texidor con esta yeguita que ganó el Reina el del Mal. Reina del Mal. Demostrando que no es pura casualidad de entrenamiento, que anda bien. Y esta número 5, Ginny Painter, está tocando puerta. Para mí esa última carrera le da un gran chance. Y de picar bien en la gatera, es una yegua que la va a ver bien colocada y hacer un movimiento. Yo me voy en línea con Ginny Painter. Segundo candidato tengo la número 3, Sidrita. Ha mejorado en sus últimas dos carreras, desde que le soltaron la lengua, con Omix Adorno haciéndolo bastante bien. Trabajó con él mismo, 39 parando en 53. Hay que velarla, y ahora con este entrenamiento de Edwincito Díaz Jr. Y como tercer candidato, la número 7, Desconfianza, porque en realidad trabajó bien, 35 parando en 48, montaron a Mr. IQ Jorge Iván Vélez, se combina con el Era Racing y Raymond Morales. Esta yeguita en su última se fue a fraccionar detrás del rabo de Bendición Mami, y a lo último pagó fondeo. Esta yegua, desde que debutó, yo creo que desde que nació, ha sido oreja,
pero tiene, para mí tiene para darle en este, a este grupo, así que ojo con ella. En el cuadrito me voy en línea con la Cherry, la número 5, Ginny Painter, en el quinto evento. A mí lo que me preocupa de Ginny Painter es el que tiene 4 segundos. Como que está yeguita y se juega de favorita y se juega bien y no acaba de ganar. Eso es lo que a mí me preocupa, que sea una perdedora profesional, pero obviamente tiene las conexiones a su favor. Mira, el Tibu, y esto es hasta el viernes, no incluye lo que pasó el sábado. Tiene de los últimos 19 caballos que ha presentado, 19, han ganado 9. ¡Wow! Son 47%. Casi 50%, durísimo. Edwin Texidor, el Tibu, obviamente la combinación de Tibu con Joshua es dura también. Eso tiene un montón de cosas a su favor esta número 5, ¿verdad? Por lo menos para cerrar de favorita, a mí, como te digo, me preocupa un poquito, me creo un poquito de suspicacia que no puede, tú sabes, ejecutar. Ella está así, se juega bien, pero no acaba de ganar. Y si te fijas, ella se pierde con yeguas que tú dices, no, pues la próxima debe ganarla. Por ejemplo, ahora, bajando 4.000, que estos reclamos ya de Maiden, esto ya 14, 4.000 es la misma cosa. Uh-huh. Pero, o sea, no sé, como que... Por eso yo la acompañaría con el 2 Jasmine C. La monta Juan Carlos Díaz en esta yegua. Sammy García, RV. Combinaciones y altamente ganadoras. Y entonces, en el caso de esta, sí uno puede hacer un argumento de. Ese Maiden de 20.000 era fuerte porque Be Your Beauty después de eso ganó. Y después de eso, no ganó, pero se jugó súper bien en un grupo bien duro que incluía la ganadora clásica Copa de Oro, que uh-huh. fue la que ganó. Claro. Temblorosa después de eso ganó. So, ella llegó a 18 cuerpos y se ve que llega a tirar porque llegó a tirar. Pero ella, fíjate que en la recta estaba 4 cuerpos, dice aquí la revista. O sea, en los últimos 200, en el caso de la revista uh-huh. que sale en internet, eso, ¿sabes? Para que no sé cómo se dice points of call en inglés, pero uh-huh. o sea, ya estaba primera, cuarta. Ese cuarto era 200 metros antes de llegar a la meta. Antes de llegar a la meta, ok. Y entonces la llegada, que es a 18. O sea, que uh-huh. ella, que de hecho yo el recuerdo que tengo es que la cierran. Ella venía entre dos ejemplares y sí. cierran un poquito. Cierran. Y ella, se quedó. Y entonces yo la dejó, ¿sabes? Que uh-huh. a 18 cuerpos suena como que lejos, porque es lejos. Pudo haber llegado más cerca. Sí, okay. Él retuvo, pero pudo haber llegado más cerca. En verdad, todas esas palabras que estoy diciendo es para decirle eso. Pudo haber llegado más cerca. Correcto. Es mejor. Pero un tipo de amplio vocablo y un tipo bien. Estas palabras para decir que puede. Expresas muy bien también. Gracias, claro. Gracias, Tony. Así que el que pueda, que ponga el número. En el caso de Tony, pues se va con desconfianza porque las orejas hay que seguirlas. Claro. Y en el caso de Yanga, pues el número 5, Jimmy. Digo, me gustaba más el otro nombre, pero. Yarey era más cortito. Sí, porque desconfianza. Desconfianza, ¿no? Psicológicamente. Psicológicamente sí. Tiene una connotación negativa. No lo voy a poder poner. Sí. Pero yo no voy a confiar en ella tampoco. Así que esa es la que hay. Tenemos el 5 y el 5 y el 7 en el caso de Tony. Gracias a la gente que está ahí. Comparte el enlace. Dale like al video. Vamos a regalar los 2 cuadritos. ¿Cómo te vas a enterar? Pues tienes que chequear la página Sin Gringolas Oficial en Facebook. Y ahí también te vamos a dar detalles del próximo gran torneo. Si usted se quiere inscribir, lo puede hacer desde ya. ¿Está bien? Envíenos un mensaje en el inbox de Sin Gringolas. Y le decimos dónde tiene que enviar el dinero, cómo es el procedimiento, ¿verdad? Para poder anotarlo debidamente. Te lo estoy diciendo porque se pueden acabar los espacios. Estamos hablando que son 40 espacios nada más. ¿Está bien? Un torneo de dominó, Sin Gringolas, buqueado, allí en el tablado. Papi, eso promete. Eso va a quedar. Y obviamente yo cuento con ustedes también. Claro, vamos a estar allí. Y contigo, Yanga, también. Yo no voy a jugar porque yo no le meto al domino. Yo soy malísimo en el domino. Pero voy a estar ahí, obviamente. Mete más a ronca el domino, Alvin. Fíjate, dicho así suena como que soy alcohólico y no. Sí, no, eso no. No, yo me puedo dar, ¿sabes? Yo puedo beber una vez al mes, algo así. Una vez al mes, puedo decir que me dé uno con otro palito. Pero... Te comprometí. Sí, suena como borrachón. Y no es la realidad. La gente que me va a saber que no es la realidad. Anyway. Digo, ahora con esto de los juqueados, ¿sabes? Puede ser que me torne como sí. tremendo borrachón, porque si sigo ganando, o sea, ya. Ah, madre, sí, pues. Ahora, si sigo esta racha ganadora, va a ser que termine siendo un borracho. No, no hay que sepan ahora. Que no es como decía aquel refrán, coge que llega un day mucho, pero la gente antes te retaba abiertamente. Alvin, juqueado. Ahora la gente está. Sí, se ha virado la tortilla, ahora Alvin está ganando. El récord lo está diciendo. No es fácil. Lo hice para que la gente cogiera confianza cuando quiera confianza. Cayeron donde yo quería que estuvieran.
Ahora vamos por encima. Gracias a la gente que está ahí. Este, ahora te toca a ti, Yanga, ¿verdad? Yanga, sí. Yanga. Cuéntame, ¿qué te gusta esta, más? Esta prueba va a ser un corto recorrido de 1200 metros, un reclamo 8000. Veo esta carrera bien buena, mano. Esta carrera está bien pareja, nivelada, sí. Mucha velocidad. Es una carrera de estrategia. Mi primer candidato es la que está ganando, es la número 6 Cheese Classic, con la monta de Javier Santiago, quien repite nuevamente en los lomos, con quien viene de ganar por cabeza Brody Prince y Hotline to Heaven. Esta número 6 Cheese Classic, ante esta rivalidad, con ese entrenamiento de Edwin Texidor, para mí debe ser la primera a considerar. Tiene la velocidad para estar cerca del paso y Javier Santiago hacer un movimiento. Lo mejor del mundo es que trabajó 36 parando en 49 cómodamente. Marca indescartable, tengo que darla como primer candidato. Como segundo candidato tengo la número 7, Sir Spa. Un gran saludo y un abrazo a mi pana Carly del Carlos Damián por el entrenamiento de Eliasín Núñez. Esta número 7, Sir Spa, viene de dar una paliza, un reclamo lógicamente más débil que este, pero fraccionó bien, terminó corriendo. Y no se olviden que Sir Spa es una yegua de mucho calibre y calidad y anda bien. Así lo dice ese trabajo del 19 de agosto, una pista buena, 36, parando en 48 cómodamente, un remate de 12 para que goce, que hay que considerarlo con la monta de Yocho a Navarrito, yegüita que también tiene la velocidad para pelear toda la vuelta. Tengo que darla como segundo candidato. Y como tercer candidato, una yegüita que cayó bien en las manos de Monchi Orozco, en la número 8, Winden Green, con la monta de Yomar García, trabajó bien, 800 en 50, 3 quinto cómodamente, viene de ganarle un grupo un poquito menos exigente que este, pero es una yegua que también ante esta rivalidad puede pelear toda la vuelta. En el cuadrito, las tres mencionadas, Alvin, la número 6 Cheese Classic, la número 7 Sir Spa y la número 8 Winden Green, 6, 7, 8, y así mismo el orden de preferencia en este sexto evento. Pero fíjate una cosa, acá de tú sabes, esto, en esta cuestión de técnica y eso, tú juegas en la tercera por 14,000 a la número 2 J-Lo Can Dance sola, y ahí Central le llegó a dos cuerpos y cuarto, y esto es un reclamo de 8,000 y no la estás poniendo. Pues lo que pasa es que el Central es una yegua que da problemas en la gatera. Okay. De vez en cuando da su cuerpo. No puedo decir que sale retrasada, pero de vez en cuando, pues dando esos problemas, pues no sale con el grupo. Y ya ahí obviamente se limita sus posibilidades ante el triunfo. Okay. Y el bajón de Cheese Classic aquí en realidad, y de la mejoría que ha estado dando Sir Spy Winder Green, la veo mucho mejor que ella. Okay. Y J-Lo Can Dance en realidad no pierde a alguien. Así me gusta, con seguridad. No pierde y punto, se acabó. Está bien. Seguro. Así es que se transmite, transmite seguridad, Yanga, Alvin. Así es que se habla. Así es que se habla. El hombre se prepara y Yanga se prepara. Sí, y no, y tengo un tercer candidato, cualquiera de los tres contra el Central, podemos también bregar. Acho, no, a mí me gusta Winden Green. Me gusta Winden Green, el tercer candidato tuyo. Y Sir Spa también, porque Sir Spa, ella en realidad tú lo ves así y dices, ah, pero ganó por 4,000, se ganó una muerta, pero se la ganó como se la tenía que ganar. Eso es así. Todo el tiempo al frente. Ese día hubo como 30, sí. Como 30, bol, sí. 30 intereses tras Sir Spa. Y entonces, si vemos la monta Yochoa, y eso habla bien entonces de la número 8, Winden Green, que la monta Yomar, porque sabemos que Eliasib Núñez usa mucho a Yomar, y Yomar aparentemente, ¿verdad? Se ve en tecniqueo acá, nosotros no tenemos idea de cómo fue la conversación, pero aparentemente Yomar prefirió al número 8, Winden Green, en vez de montarle a Eliasib la número 7, Sir Spa. Y que esa llegó a Winden Green cuando sale por fuera. No, está dura. Es dura. A mí lo que ¿verdad? Yo siempre he encontrado esto como que medio, no tiene sentido, pero ella gana una, pierde una, ya viene de ganar. La pero se supone que pierde ahora. Se supone. Y sigue el patrón. Eso se supone. Pero no, esta carrera está dura. Y Cheese Classic en realidad, el hecho de que esté corriendo bien, está ganando y la bajan al reclamo de 8,000, pues, y la bajan con trabajo. Yo creo que eso pues habla súper bien de la número 6 Cheese Classic. Así que en el caso de Yanga, 6, 7 y 8. Las 3 en el cuadrito. El 6 Cheese Classic, el 7 Sir Spy y el 8 Winden Green. Tony, ¿qué te gusta a ti? A mí me gusta Winden Green. Es mi favorita. Sale por fuera. Moncho Orozco, que está haciendo un trabajo excelente. Sí. Y el segundo candidato sería el número 7, Sir Spy. Tercer candidato tengo al número 6, Cheese Classic. Encontré a Eliasib el viernes. Ajá.
Le lo dije, mira, y así, vete, vuelve a Sin Gringola, tú hablas Daría muy duro, bien, sí, tú eres duro. Sí. Me dijo, dile a alguien que me llame. Yo, sí. Regresa Sin Gringola. Ah, pues ya está, vamos a cuadrar eso. Aquel me hacía feliz Belleza Morena, la de él. Ah, que yo segunda. Llegó segunda y fue que me caí. Contra Eliasir me dijo Tony, yo también. Oye, la reina del mal es del Mamba Racing, ¿verdad? Sí. Saludito a mi pana. Oye, fíjate, lo soltaste en banda y están ganando. Ya no pesa la blusa, ya no pesa la blusa. Están ganando. Eso es importante. Nos alegramos. Saludos para Bola, para Gaby, para las conexiones del Mamba Racing. Eso con un nombre así tú tienes que ganar. Y si le jugaron alguito, pagó 28 pesos. Son buenos. Sí, le jugaron. Son buenos. Tienen suerte, están teniendo suerte ahora. Desde que nosotros soltamos en banda aquí. Sí. Ya, igual nos pasó con Temblorosa también. También. La soltaste en banda y ganó después. Ya ha pasado. No, Cristian Díaz. Cristian. No, Cristian, yo quiero atribuirme el éxito de Cristian. A ese no lo solté en banda, le dije, tú eres un salado, y el tipo, no, yo no soy ningún salado, y me demostró que no es ningún. Exacto. Mi pana Cristian Díaz, porque después gana un clásico y no me habla. Y después apellido Díaz también. Los días son duros. Yo tengo 7 y 8 en mi cuadro, orden de preferencia 8, 7, 6. Esta cara está buena, fíjate. Yo veo aquí la número 2, hablando por la línea que estábamos hablando ahorita de las tresañeras contra los mayores. Uh-huh. La resistencia, la número 2, tiene buenos trabajos. Y las carreras de ella no eran malas. Y yo recuerdo que esta yegua la tenía un fenómeno cuando debutó. La número 2, la resistencia. Sammy García lleva 3 ejemplares aquí, que son esas. La número 1, Friendship Forever. Que pues tiene que mejorar lo que estaba haciendo, pero igual ella tiene sus carreritas buenas también. Ganó 2 consecutivas debutando. Se ganó a Mooneygans. Tercera detrás de Flutter Girl, a 4 cuerpitos de Inara. Es un reclamo de 8,000, o sea que está bajando a este reclamo. Hola, Patricia. Y eso también uno pudiera verlo como algún tipo de elemento, ¿verdad? Para añadirlo al handicapping, el hecho de que Sammy lleva 3 ejemplares y Juan se montó aquí en esta, la número 5. Hola, Patricia. Juan Carlos Díaz. Que Juan la conoce, la entiende bien. Y esta yegua va a rematar sí o sí. Y con Juan, que ese es el estilo de él, es peligrosísima. A mí me gusta Chase Classic porque por razones obvias, ¿verdad? Está bajando el reclamo, está ganando. Pero ella ha demostrado, de repente uno puede pensar que se para, pero para mí que es que le gusta, como que se quede esperando que los caballos, porque no le logran pasar. O sea, ella está ahí, pero no le pasan. En la número 6, Chase Classic, pues, obviamente con el entrenamiento de tipo que está ganando. O sea, ustedes se van con el 6 y el 7 y 8 en el caso de Yanga, 7 y 8 en el caso tuyo, ¿verdad? Sí, correcto, sí. No hay jukeado aquí que valga, ¿verdad? No, porque Yanga tiene. Yo le iba a jugar a Chief Classic contra Winden Green, pero él tiene a Winden Green de sus candidatos. Ok, perfecto. Vamos para la séptima. Gracias a la gente que está ahí. Usted comparte el enlace, deje su like en este video. Pero podemos jugar, si no son 6, 7 y 8, podemos jugar un jukeado con otro caballo. Por ejemplo, yo te puedo ir el 5 contra el 4. O la Patricia contra Icentre. Y yo cojo el 5. No, lo arreglo. ¡Qué mame yo! ¿Tú estás viendo esto, Yanga? ¿Tú estás viendo esto? No, muchacho. No, pero que se están si quiere... peleando las cosas, Tony. Oye. La amistad está... Lo malo se pega, Abusa con él, Tony, que le gusta. No, contra no. Así no. ¿Así no? Así no. Vamos para la séptima. Yanga, ¿verdad? No, me toca a mí. Tira para adelante. Esta carrera complicada. Tengo 3 caballos y no juego el favorito del consenso. ¿Cuál es el favorito del consenso? Row One Astray. Ok. ¿Diste es inglés, Alvin? Beautiful. Row One Astray. Beautiful, man. Se prepara esa gente en Goldtrin que voy para allá con Alvin a hacer un live. En inglés. In English. Vamos a pasar a Toga, estamos así en Saratoga. Vamos a pasar a Toga, es más duro. O sea, nosotros vamos a correr con los duros. Sí, que ya. Y de Saratoga acaba ahora el día 4. Septiembre, sí. Septiembre 4 acaba el meet. Irá está cómodo. Sí, sí. Adelante. Y en el año entero, ¿sabes? En el año. Otro eclipse. Otro eclipse, probablemente. Sí. Y la dupleta. Porque hacer Concepción. ¿Sabes? Tengo fe de que sea el ganador del Eclipse Award de categoría aprendiz. Tremendo año. O sea que vamos a copar los eclipses. Y en esa zona de ahí es que muchos premios. Yo estaba leyendo un artículo hace tiempito y muchos ganadores, aprendices del premio Eclipse son de esa área, donde está el Laurel, esa área del este. Es bien como que. O sea, el año pasado fue Gómez. Sí. José Gómez. Estaba allá en Nueva York. Está en Nueva York. Sí. O sea, de Guatemala, creo que. Algo así. Sí. Que Jairon tuvo ahí. Exacto, que Jairon tuvo ahí, correcto.
Bueno, vamos por encima. Séptimo, ¿qué te gusta a ti? ¿No te gusta bueno, el favorito? Mira, ¿cuál es no me favorito? Gusta el favorito. Edwin Ramos Jr. está ganando, Alvin. Yo voy a jugar tres ejemplares en la séptima. Me gusta el Kid Casas, luchó toda la carrera contra My Favorite JC, que después lo vimos ganar a Gil Bubovero en milla. Tiene un trabajo, tiene dos trabajos, perdóname. Me gusta el Kid Casas, me gusta Don Nica, por el descargue de libras, lo reclamaron. Va con Steven Monserrate. Yo voy a jugar 1, 2 y 4. Mi orden de preferencia, 1, 4 y 2. 1, 4 y 2. Los 3 en el cuadrito. Y los 3 en el cuadrito. Dime, Yenga, ¿qué te gusta a ti? Pues mire, yo también juego 3 participantes, pero sí tengo el favorito de consenso y ese sí es mi primer candidato y es el número 7, Rogue One Astray. La monta de Edwin Carrasquillo. Para mí la posición de salida es buena, el bajón es malo, estoy bien consciente de eso. Es un caballito que en realidad, repitiendo cualquiera de sus últimas carreras, tiene que estar aquí en el 1, 2 y 3 a base análisis. Pero él no va a estar enfrentando unos campeones, tampoco unos caballos que en realidad andan en la mejor condición que digamos. Así que eso es lo que me hace conllevar a darlo como primer candidato a este número 7, Rogue One Astray. Como segundo candidato tengo el de mucho corazón, el número 2, Imparable, caballito que en realidad... Este caballo, dicen que cuando sale de las carreras, este caballo pues no se aprecia que vuelva a correr. Y mira cómo sigue corriendo y sigue ganando. Ahí vemos el entrenamiento de muchos entrenadores aquí en Puerto Rico que sí saben hacer lo que es bregar con los animales aquí en el Hipódromo Camarero, y eso es admirable. Este número 2, Imparable, clásica libre tiene por demás, caballito que aún saliendo mal en su última, se pudo colocar bien en la carrera y se despegó. Automáticamente tengo que jugarlo. Y como un tercer candidato, el de Tony, el número 1, el Kid Casas. No me molesta el Kid Casas saliendo de la posición número 1 en 1100 metros. Omisador nos repite, como dijo Tony, Edwin Ramos Jr. por la goma con su entrenamiento. Y lo más que me gusta de este caballo es que trabajó dos veces para este compromiso. Su último escape de 36.3/5, parando en 49.4/5 cómodamente. Si no le hacen caso, el Kid Casas es rucio, se los puede traer hasta el palo. Así que en el cuadrito, 1, 2 y 7, orden de preferencia, 7, 2, 1. Y aquí yo me atrevo a jugarme un jukiao con Tony, sí, con mi favorito, contra Don Nica. Ahí está. Ya está. ¿Sí? Ya está. Don Nica contra Rowan Astray. Ya está. Tony. Este es Yanga. Así es que... Acuérdate de Yanga, se está llevando la estadística. Hay que pagarlo el día del torneo. No, no, eso está. Seré yo, Alvin. Digo, eso salió. Edítalo. Oye, seré yo, Alvin. Mire que... Alvin, quería fama, acuéstate a dormir. Que no me acuerdo, tengo mala memoria, que te pusiste la edad, ya me he dado con eso, me olvidan las cosas. Mira, esta carrera está dura porque este caballo Imparable, lo que ustedes comentaron, este caballo de mucho corazón, él no ha perdido en los últimos 2 años. Él desde que, ¿verdad? 2021. De 16-15, ya echó los primeros 2 lugares. No, no, pero este caballo era Se corrió, participó en el Clásico del Caribe. Caballazo, no podía ganar porque estaba corriendo detrás de Tamborero, Consolador. Él llegó segundo en la tercera, en la triple corona. Sí. Esto es un caballo de mucha clase. Como bien dijo Yanga, salió mal en esa última. Él dio un brinco a la salida y con todo y eso se los gana. El reclamo, pues yo no creo que tenga mucho que ver, porque en realidad él tiene la clase. Pero hay que ver, ¿verdad? Si está firme, ese es el hecho. El número 1, el Kid Casas, le encanta la pelea. 9 primeros, 14 segundos. Este caballo le corre súper bien a Omix, la cuadra está ganando. El 3, Il Corsaro. Este caballito es complicado, mano, porque este caballo su chance lo tiene. El número 3, Il Corsaro. Él ganó ya sorprendiendo con Luis Fernando Rivera. Después de esa carrera, él llegó detrás del Gran Mickey, a 8 cuerpos nada más del Gran Mickey. Estando adelante, saliendo mal. A 5 cuerpos de payaso, que se traducen a... 2-3 cuerpos detrás de Rowan Astray, que es el número 7, que es el favorito. Y entonces en la más reciente, él llega a 24 cuerpos y coge su buena pela del Kid Casas, pero este que ha salido mal. El hecho de él es la salida. Pero él pudiera ser un palo, como fue aquella vez que se ganó a Don Nica. Y que cuando gana Luis Fernando Rivera, tiembla aquello. Cada vez que gana.
Es un palito. Entonces el número 7 es Rowan Astray. Bueno, está bajando el reclamo. Este sí es Manuelito Fernández. Ese sí. Eso vamos a ver. La carrera está chévere. Está chévere. Pero yo creo que ya ha terminado, ¿verdad? Está bueno. Quedó bien. Oye, el programa quedó duro, como siempre. Gracias a la gente que se conectó, ¿verdad? Dele like al video. Pendiente Sin Gringola. Yanga, antes de irnos, dame tu cuadrito, ¿verdad? Para que la gente lo anote otra vez. Y recuerden que Yanga lo sigue en Análisis Hípico con el Yanga. Estamos en Facebook. Estamos en Facebook, ¿verdad? Eso es así. Durísimo. Pues un agradecido, paso, como siempre, Alvin. Agradecido por acompañarnos también el gran Tony Guzmán, el mayor de los éxitos. Y salud a ambos. Este cuadrito puede ser tuyo. Tienes que darle like, comentar y compartir este live de hoy, domingo, para que participes por él. También el Tony va a estar regalando su cuadrito. Así que saca lápiz y papel, que el cuadrito juega de la siguiente manera. Abriendo el pool, lo jugamos todo. Va feliz hasta la tercera, como te gusta. En el tercer evento me voy en línea con el cuajo. En el número 2, J-Lo Can Dance. El 2 en línea. En el cuarto evento, 2 y 6. 2 y 6 en el cuarto evento. En el quinto evento, la Cherry en línea. El número 5, Ginny Painter. En el sexto evento, 6, 7 y 8. 6, 7 y 8 en la sexta. Y en el séptimo evento, 1, 2 y 7. Agradecido como siempre por su sintonía, por el espacio, Alvin, el mayor de los éxitos. Sabes que te admiro un montón. Igual, y el mejor y la mejor de la suerte a todos los que nos están escuchando y acompañando en el día de hoy, domingo. Duro, el Yang. Gracias, papi. Gracias por ser parte del equipo también. Y obviamente mucho éxito también. Tony. Bueno, nuestro cuadro juega a todos, igual que el Yanga. Ya hicimos una, por lo menos, Alvin. 1 y 2 en la tercera. El número 2, Frolic Man, solo en la cuarta. En la quinta carrera, 5 y 7. En el sexto evento, 7 y 8. Y en la séptima, 1, 2 y 4. Deseándole a todos nuestros seguidores de tu programa, Alvin, que mucha suerte. Y que le den, como es, Yanga, like, compartan, comenten. Exacto. Exactamente, así mismito. Purísimo. Así que gracias, Alvin. No, gracias a ti, Tony. Mucho programa. Éxito. Gracias al Yanga. A usted, gracias por conectarse. Suerte, Yanga. Mucha suerte, mucha suerte. Éxito, Tony. El día de hoy.